Ustedes recordarán que el día de ayer subí este video que hice Black Hawk, digo Black Hawk porque me dijeron que la pronunciación que había hecho estaba mal y obviamente yo sabía que estaba mal porque yo no sé pronunciar en inglés. Entonces me estuvieron escribiendo cómo se dice y se llaman Black Hawk los helicópteros. Porque yo decía Black House y era como Casa Negra o algo así, nada que ver. Bueno, al final de este video que está acá. Yo había encontrado este video que dice nota de Tele13, cómo se prepara un piloto de combate de la FACH. Yo ya lo había reaccionado, es verdad, ya lo había reaccionado, pero el video no está disponible en mi canal porque al igual que muchos otros yo los bajé. Bajé un lote de videos. En realidad tendría que tener en mi canal alrededor de 1000 videos subidos y tengo algo de 350, ando por ahí más o menos. Bueno, tuve que borrar cantidad de videos por tema de derecho de autor. Algunos, bueno, un strike que tuve nada más de una persona que ya los que me siguen desde un tiempo atrás saben quién fue el que me puso el strike. Un mala leche, como le decimos nosotros. Así que, gente, hoy vamos a ver este video de cómo se preparan los pilotos chilenos. Un informe muy impresionante, así que voy a dejar de hablar. Los invito a suscribirse, dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montonazo. Gracias, que estén Buenas muy bien. noches. Nosotros seguimos avanzando con más noticias acá en Tele13 y les Tele13. contamos ahora que la FAT estaba preparando una nueva actualización de sus aviones de instrucción táctica avanzada. Los A-29 Super Tucano sirven hoy para preparar a los futuros pilotos de combate que viven un intenso entrenamiento antes de comandar, por ejemplo, los cazabombarderos F-16. ¿Cómo es este proceso? Lo conocemos en el reportaje de Alejandro Rivera. Esa. 10 años demora el entrenamiento de un piloto de guerra en Chile para tener su asiento en uno de los cazabombarderos más poderosos del mundo. 10 años. El F-16 Fighting Falcon. Che, alguien me estuvo comentando acá abajo donde dice seguime, que está mal escrito. Tiene razón. Tiene razón. Esa intensa preparación la realizan en la base Los Cóndores en Iquique. Los Cóndores. La FACH concedió acceso a Tele13 para conocer aquí parte del proceso de entrenamiento para la élite de pilotos de combate. Cerca del mar en Tarapacá están Tarapacá. varios de los secretos más sensibles del poderío aéreo de Chile. Puede ser. Eso solo podemos registrar lo que se nos Se autoriza. autoriza, sí. Aunque en todo caso nuestro objetivo es conocerla a ella. Es La la piloto. subteniente Vania Aburto, la única mujer que hoy cursa la especialización para la rama de combate y eventualmente será la primera que podrá comandar el poderoso Fighting Falcon, una meta que se impuso cuando aún pensaba en su futuro profesional y los vio por primera vez en una FIDAE. Yo me acuerdo que llegué a la FIDAE y lo primero que veo fueron los F-16 y ese sonido y verlo y la potencia, lo que significaba ese avión, dije, no, yo quiero hacer eso. Es motivación y objetivo. Pero para llegar ahí, todavía queda bastante camino. La exigencia para quienes aspiran a pilotar un F-16 en Chile es absoluta. Deben ser los mejores en todo, en el conocimiento técnico, táctico, en el aspecto físico y, por cierto, también en sus habilidades en la cabina. Si uno los compara con las grandes potencias, su preparación profesional, que son años y años de estudio, de entrenamiento, de horas de clase, de horas de vuelo, hace que sean pilotos de élite no solo en Chile, sino que en el mundo entero. En el entero. Mundo entero, tal cual, tal Todo eso cual. Se entrena en estas instalaciones. Aquí hay avanzados simuladores que recrean con fidelidad situaciones de combate y protocolos de emergencia en vuelo, entre otras etapas del exigente proceso que son clasificadas. Pero por mucho que la flota de F-16 esté destinada principalmente a defensa y disuasión, en Chile se han adaptado también para prestar un servicio único durante catástrofes naturales. Debajo, un costado del F-16, hay todo un equipo de alta tecnología que nos permite filmar lo que está ocurriendo. Imaginémonos que de repente se produce una aldea, un pequeño pueblo que queda atrapado por el fuego de un incendio devastador. Bueno, el F-16 con su velocidad
y su capacidad de filmar puede advertir que hay personas que tenemos que rescatar y por lo tanto salvarles la vida. Eso, ¿verdad? La Patch mantiene estos cazas bombarderos bajo constante actualización de sus sistemas. O sea que sirve para muchas cosas, no solo como un caza de combate. Y se invierten cientos de millones de pesos en la formación de cada piloto, aunque hay una etapa de ese proceso que solo es posible evaluar fuera del país. Estados Unidos. Estas son imágenes de pruebas en cámaras de alta G en Estados Unidos. Quienes aspiran a cómo le hacen los ojos. Comprueban aquí si su cuerpo soportaría las máximas exigencias físicas que impone el F-16. Wow. Se desmayó. Estoy bien, dice, está medio. Wow, amigo. En síntesis, es una sofisticada centrífuga humana con una cabina de avión simulada. Pero está lejos de ser algo divertido. Aquí muchos ingresan con varios galones en su uniforme y no siempre finalizan el ejercicio como quisieran. Tal cual. Y se desmayan. Acá arriba ven que tiene la fuerza. Ahí va 1.41, pero vean cuánto estaba. En 7.6 fuerza G. Uniforme. Y no siempre finalizan el ejercicio como quisieran. ¡Qué lo parió, amigo! Y se desmayan. ¡Wow! Ahí ya se dio vuelta. Fight zone. A este tipo de pruebas también son enviados los pilotos de guerra de la FACH. Solo quien soporte 9G, o en otras palabras, 9 veces el peso de su cuerpo durante varios segundos, será merecedor de la insignia G-Lock, la certificación para volar aeronaves de última generación. ¡Qué lo parió, amigo! Nuestro país no cuenta con este tipo de simuladores. Queremos conocer la ingrata amiga de los pilotos. La Fuerza G. FACH nos autoriza a volar en uno de sus aviones de instrucción de combate avanzado. El A-29 Super Tucano es la escala final para un futuro piloto de F-16. Si bien es distinto al caza bombardero, sus sistemas están asimilados al poderoso avión norteamericano. Y precisamente por eso no podemos mostrar las pantallas de la cabina. Ok. Ya en nuestro asiento vienen las últimas instrucciones técnicas, que se resumen en no tocar nada. Nunca tocar la manilla de eyección. ¿Ya? Y claro, el Crew Chief es el encargado de mantener el avión a punto, incluso a nivel de limpieza. Por tanto, su preocupación es clara. En caso de querer vomitar, para adentro. Tiene bolsa, le manda lo más para adentro. Nunca la. Nunca. No, de más. ¿Ya? Aquí para adentro no más. Le manda para adentro nomás. ¿Ya? Ya. Está loco, mío. Está bueno para hacer eso. A mí me gustaría probar. Vivir la experiencia. Eso es lo que debe ser. Racho expresado, cruce de pista vía delta, posterior alfa, mantenga alfa fuera de pista. Aparte se ve que es chiquita la parte donde van el piloto y el copiloto. No es un lugar muy amplio. Van ajustaditos entre pantalla y asiento, van ahí nomás. Formación cerrada, iniciamos la misión simulada de este vuelo. Un bombardeo a objetivos en el desierto de la región de Tarapacá. Torre Pegaso, izquierda. Contacte 128,7, está a la vuelta. El teatro de operaciones es bastante conocido por los instructores, tanto que en buena parte de la formación realizamos un vuelo rasante a unos 100 metros de altura. Mayor tiene avisos, tú te bajas de una CTA, por ejemplo, ahora. Era un privilegiado paseo aéreo por el desierto, hasta que el instructor decide probar los trajes anti-G. Vamos a hacer un viraje por la derecha con 3G y un viraje por la izquierda de 90 grados con 4G. Ante esa advertencia resulta inevitable recordar esos pilotos que con mucha más preparación terminan desmayados en el simulador. Sí, mal. No es mucho, creo que te imaginas. Vaya manera de tranquilizar la situación. ¿Peor o mejor? ¿No? Mejor. Estás loco, amigo. Aquí vamos a mirar con 3G, ahí estamos con 2, ahí estamos con 3G. Estos son 3G, ya miramos 90 grados.
La experiencia es desconcertante. La presión de la gravedad provoca que se sienta el propio peso aumentado al menos en 3 veces, que en el caso de este reportero es bastante. Nada de descanso. No estamos haciendo turismo. Es una prueba muy básica para saber si están las condiciones para soportar esta misión simulada. Pero a él, supongo, al periodista, supongo que le hicieron algún examen o algo antes de subirse a la aeronave. ¿Todo bien? ¿Cuánto fue eso? 4.2. Estamos a una milla de abrirnos y comenzar la práctica. Giro, Barrioche. Una serie de giros, elevaciones y bruscos descensos acompañan la maniobra. La presión sobre el cuerpo es intensa, pero varias veces menor a la que ejerce un F-16. Y aquí disparan la bomba y vamos haciendo la recuperada, que es una recuperada suave. Vamos a ver qué dice. Lo que acabamos de hacer es un bombardeo simulado en 2 unidades de Super Tucano, que están aquí en Iquique. Es parte del entrenamiento que realizan a diario los pilotos de guerra que se están formando como pilotos de combate y que eventualmente en el futuro operarán los aviones F-16. Está loco, mira. La subteniente Vania Aburto es la primera antigüedad de su curso. Algún día voy a estar haciendo esta inspección. Comandar un F-16 es el objetivo que la mantiene motivada desde que los vio volar por primera vez. No todas quieren ser piloto de combate, ya sea por el sacrificio que hay que hacer, porque igual es algo intenso, no, la verdad, por diferentes motivos. Y yo siempre he querido hacer las cosas, no sé, cumplir los sueños, para mí eso. Objetivos. Ella ya anotó su nombre en una bitácora imborrable. Es la primera mujer chilena en pasar la prueba HELOC en Estados Unidos. Esa que ¿verdad? Sufren tantos pilotos. Ya la pasó, amigo. Los 4.2G que experimentamos durante el vuelo en el desierto parecen un simple paseo. Wow. Ella superó el ejercicio, llegando a las 9G. Hito histórico en la Fuerza Aérea. En el futuro esperamos que siga con su entrenamiento y así en algún tiempo corto, no sé, podamos ver como la primera piloto de la Fuerza Aérea en volar aviones F-16. Bueno, Chile ya tiene antecedentes, ¿no? Se me paran los pelos. De verdad no sabría cómo escribirlo, porque a mí me emociona sentir el poder de ese avión, poder verlo despegar en formación, saber lo que hacen, las capacidades, la maniobrabilidad, es espectacular. Todo. Entonces cada vez que lo veo a mí me emociona, me quedo como tiesa, así, hoy lo miro y algún día yo voy a ser la que está volando ese avión. Bueno, tiene buenos objetivos. Pero como les decía, Chile tiene antecedentes, porque si recuerdan este video que yo subí hace unos días, ¿dónde está? El de la chilena pionera en la aviación mundial. Estamos hablando de Margaret Dualde, una gran piloto chilena. Bueno, como les dije, ya hay antecedentes. Claro, obviamente no hay antecedentes de que una mujer pilotee un caza F-16 en Chile. Gracias por ver el video y nos vemos en uno próximo. Bye bye. Adiós. Acá. Adiós.